Ya salió la revista Estilo Propio número 35. En esta edición te mostramos distintos espacios de trabajo, oficinas, coworkers, también opciones de habitaciones matrimoniales. Y en esta edición, una entrevista a Pablo de la Torre, el arquitecto de esta edición. Conseguile en los mejores kioscos de la provincia, revista Estilo Propio número 35. A continuación te presentamos Raíces, un espacio de paisajismo en Buenos Aires inspirado en nuestro símbolo, el ceibo. Mirá. Este espacio se ubica en Puertos de Escobar, provincia de Buenos Aires. El concepto de diseño se basó en resignificar y poner en valor nuestras raíces, la esencia que nos caracteriza, lo que nos pertenece y nos da identidad, inspirándonos en nuestros símbolos, el ceibo, para lo cual se representó estructuralmente en cestería botánica. Sus raíces se arraigan con firmeza, llevando sus formas orgánicas a todos los puntos, tomando lo propio y logrando un paisaje integrador, bien equilibrado, estético y ecológico. El espacio se encuentra dividido en un sector húmedo de contemplación, rodeado por un estanque que brinda serenidad y quietud con sus bordes, perdiéndose con la vegetación autóctona. Siguiendo con la idea de lo natural y rústico, se halla un sendero con durmientes dando calidez, que se funden en el agua generando pequeños muelles. A su vez, entrelazándose con el sector seco, se hallan borduras de herbáceas y gramíneas, acompañando las seductoras curvas que conducen a un estar compuesto por un juego de bancos y mesas en distintas alturas, en colores que remiten a naturaleza, y a una hamaca inmensa con un macizo verde con troncos en distintas alturas, rodeado por formios, cañas de bambú con piedras y falsos papiros, aportando contención y frescura. De casas y arquitecturas te presentamos una casa Men in Black. No te la pierdas. Sergio y Magali Muchnik presentan Men in Black, tu casa te conoce. Tecnológica, cómoda y vanguardista, donde un joven músico manifiesta un intercambio con su hogar que enriquece su experiencia diaria. Un artista que vive su casa para crear, descansar, inspirarse y recrearse. Los diseñadores priorizaron la funcionalidad y esta vez con un estilo de claras reminiscencias de inspiración japonesa. En 30 metros cuadrados crean un mundo pensado para potenciar el bienestar de su ambiente. Como resultado de la fusión del diseño y tecnología, crean una experiencia sensorial única, con un juego programado entre la intensidad de luces independientes, audio a partir de parlantes empotrados y la automatización de las cortinas. La casa le propone a su joven habitante cuatro posibilidades que permiten potenciar el disfrute identificado, su estado de ánimo. Ensayo mood, amigos mood, cita mood, domingo mood. En esta vivienda se resuelve un dormitorio, living, comedor y el paisajismo como protagonista, con muros verdes en el exterior. Toma protagonismo una biblioteca multifunción en melamina negra de diseño exclusivo para esta muestra, donde se luce un conjunto de electrodomésticos que combinan perfectamente con el espíritu Men in Black. Desde un horno eléctrico para pizzas, una cafetera express, una tostadora, hasta una jarra eléctrica y una juguera slow juicer. Además, se distingue la presencia de instrumentos que se llevan todos los elogios, como una guitarra Fender, una batería Pearl, un órgano Casio acompañado por un set de micrófonos Shure y audio JBL.